Esta historia comienza con el mago fracasado Héctor P. Valendi, quien al infiltrarse por la cocina de un edificio de televisión logra llegar hasta el set de grabación de un reality de talentos, pues intenta mostrar su truco con palomas, pero su fama le juega en contra y enseguida es expulsado. Aquí el guardia se apiada de él y le aconseja olvidarse de las aves y preparar algo que nunca antes se haya visto si quiere triunfar. Pero antes de continuar, este video llega gracias a 1xBet, probablemente la casa de apuestas más confiable con los coeficientes más altos y pagos garantizados. Como saben, me encantan los deportes y el entretenimiento, y ahora les hablaré de este sitio 1xBet. Entré, lo probé y me gustó mucho, especialmente la sección de 1x Games. Siempre fui un amante de los videojuegos, y esta vez puedo sacarle un poco de rendimiento. Hay muchos juegos, a mí el que me gustó fue el de Avengers Scratch Card. Regístrate y podrás ganar un gran bono de bienvenida, el más alto actualmente, por eso es que 1xBet ha liderado el mercado todos estos años. No te pierdas esta oportunidad de jugar a lo grande. El enlace te lo dejo en la descripción, además de mi código promocional en minutos 1x, que te dará un bono de bienvenida de hasta 4.550 pesos mexicanos o $266, o su equivalente, una completa locura. Sin más, pruébalo y obtén ganancias interesantes con deportes o juegos, pero sé responsable. Dicho esto, ahora sí comencemos con el video de hoy. Mientras deambula por la ciudad, una tienda de animales exóticos llama su atención. Una vez adentro, le pide al vendedor algo inusual que puede entrar en su sombrero. Este procede a ofrecerle desde una araña come aves, una boa constructora y un murciélago vampiro hasta un lémur. Pero mientras va por los animales, Héctor escucha y sigue la voz de alguien cantando hasta una jaula donde descubre a un cocodrilo cantante. Sin perder el tiempo, Héctor lo bautiza con el nombre de Lilo y luego de presentarse como una estrella se lo lleva a su departamento. Esa misma tarde, Héctor intenta repetir lo que vio y aunque al principio el cocodrilo se muestra tímido, al tocar el piano y mostrarle un poco de afecto, logra hacer que Lilo cocodrilo vuelva a cantar y bailar al mismo ritmo que él. Héctor sabe que lo que tiene es único, así que corre enseguida al teatro para pedirle al dueño llamado Sai otra oportunidad, pero este no confía en él pues todavía le debe dinero. Sin embargo, Héctor pone como garantía su departamento y así logra convencerlo. Héctor y el cocodrilo de dos patas continúan ensayando y vemos que incluso Lilo tiene su propio traje para el show y que los anuncios de su espectáculo ya circulan en la vía pública. En medio de esto, Héctor descubre que no podrá usar más animales como conejos, ya que Lilo se los comería, así que decide alimentarlo con caviar. Así llega el día del show y vemos que el lugar está lleno. Héctor comienza a cantar creyendo que Lilo lo está siguiendo, pero pronto observa que su compañero está inmóvil por el pánico escénico. Intenta que reaccione rogándole que cante, pero cuando la canción termina y solo queda un verso que cantar, el pánico hace que, aunque lo intente, Lilo no pueda decir más que un suave grito. Al ver esto, el público se ríe para enseñar a marcharse decepcionados, y Sai le deja en claro con señas a Héctor que deberá pagarle. Más tarde, mientras Héctor prepara sus cosas para mudarse, reconforta a Lilo, diciendo que solo fue un tropiezo y le explica que ahora deberá trabajar como solista por un tiempo para ganar dinero. Como despedida, le regala un reproductor de música y auriculares para que escuche música y su bufanda para que una parte suya esté con él, aconsejándole que si alguien llega, finja ser un muñeco. Así pasan 18 meses y después conocemos a la familia Prim, conformada por el señor y la señora Prim y su hijo Josh, quienes vemos que acaban de comprar un nuevo departamento en la ciudad de Manhattan, ya que el señor Prim consiguió un trabajo como director de matemáticas en la escuela Liberty Day. Una vez ahí son recibidos por Carol, una empleada de la escuela, y a ellos se une Alistair Grumps, el vecino de abajo que los recibe dándoles las reglas de comportamiento del edificio. Al ver la gata de Grumps, llamada Loretta, Josh no puede evitar intentar acercarse, pero Grumps le deja en claro que es un gato persa muy delicado y le prohíbe darle comida o dejarle salir del edificio. Para evitar conflictos, Carol los lleva adentro y les enseña su departamento. Más tarde, a la hora de dormir mientras los señores Prim disfrutan de su nueva casa, Josh se encuentra tan asustado que constantemente le pregunta a Siri el origen de todos los ruidos que escucha. En un momento casi se hace encima cuando comienza a escuchar que algo se mueve en el ático, pero luego de reunir suficiente valor decide subir a encontrar el origen. Ahí, en medio de cosas viejas, encuentra a Lilo cocodrilo inmóvil, como una estatua con una nota de Héctor pidiéndole a quien lo lea que cuide de él. Viendo esto, Josh decide regresar a su habitación dándole la libertad a Lilo de descansar. Al día siguiente, el ansioso y temeroso Josh hace que no tengan tiempo de probar el desayuno saludable de su madre, pues ella es nutricionista, ya que según sus cálculos podrían llegar tarde a su escuela el primer día de clases. Así comienza a avanzar por la ciudad siguiendo sus indicaciones mientras vemos que Josh, al parecer, se siente incómodo y con cierto miedo alrededor de mucha gente. Logran llegar a tiempo dando inicio a su aventura como el chico nuevo, e inicia muy mal pues llama la atención de todos al ponerse en medio
medio de un TikTok en proceso de una chica llamada Trudy. Sin darse cuenta, como no tiene amigos, debe almorzar solo en algún rincón del edificio. Luego, a pedido de sus padres, se inscribe en clases de lucha donde su primer rival es un niño a quien le encanta pelear y lo demuestra sometiéndolo sin piedad. Ya en su casa, Josh decide buscar consejos en Google sobre cómo hacer amigos siendo el chico nuevo. En medio de esto, al entrar en Sweep, el TikTok de este universo, se encuentra un video de Trudy, pero no estará solo, pues ahí llega Loretta atraída por el tazón con leche que dejó en su ventana. Las sorpresas continúan cuando comienza a escuchar a alguien cantando en el ático. Nuevamente opta por subir en búsqueda de respuestas y pronto las encuentra al descubrir a Lilo Cocodrilo de pie. Sin pensarlo, Loretta se lanza sobre él, pero esto a Lilo le fascina y la recibe con la boca abierta para devorársela. Lilo es pendejo. Hecho esto, Lilo escapa del departamento. Josh va tras él, pero al ver la altura de las escaleras, el miedo lo retrasa hasta que se calma con su inhalador. Mientras la persecución continúa, vemos que el alboroto ha despertado a Gramps. Lilo corre desesperado por los callejones y tomando atajos por las alcantarillas, hasta perderse en la oscuridad de uno de los callejones. Josh llega pronto, pero no está solo, pues ahí se encuentra un vagabundo que lo amenaza para que le entregue su celular. Al ver esto, Lilo sale de su escondite para confrontarlo y ahuyentarlo con un rugido, y para pedir perdón regurgita a Loretta, y como está perdido, decide mostrarle el camino de regreso a Josh. Al día siguiente, la señora Prim vuelve a hacer de las suyas, ordenándole a su esposo que tire la comida que no considera saludable junto a la basura. Él obedece sin reclamar, pero al hacerlo, Gramps lo confronta por usar sus cestos y porque alguien está alimentando a Loretta. Cuando Lilo despierta, es recibido por Josh, quien antes de marcharse, le regala una de sus cartas y le promete que regresará. A continuación, vemos que para ir a la escuela, Josh decide usar el atajo que Lilo usó por la noche, lo que hace correr a su madre como loca y sorprenderse, pues ahora su hijo ya no tiene miedo y prefiere continuar solo. Mientras tanto, Lilo Cocodrilo hace uso del masajeador de la señora Prim hasta que esta regresa para iniciar su rutina. Desde su escondite, Lilo puede ver cómo ella se detiene para recordar a Josh con unos años menos y el día de su matrimonio. Luego de secarse las lágrimas, ella descubre que la comida que su esposo debía tirar todavía está ahí. En la escuela, Josh comienza su investigación sobre cocodrilos en la biblioteca. Esto llama la atención de Trudy, así que Josh decide contarle sobre Lilo, pero ella simplemente no le cree. Sin embargo, una vez que se aleja, le envía una solicitud de amistad en Sweep. Por la noche, la señora Prim le cuenta a su esposo que teme que al crecer, Josh termine excluyéndola de su vida, pero él la tranquiliza recordándole que es una buena madre y muy especial para Josh. Mientras tanto, Loretta, Josh y Lilo transitan las calles de la ciudad hasta los basureros de los restaurantes en busca de comida para el hambriento reptil, quien no discrimina, ya sea langostas, fideos chinos o hamburguesas. Con todo esto, preparan un banquete en la terraza donde Lilo le ofrece comer. Josh le explica que su madre le ha impuesto una dieta específica, pero Lilo lo obliga a probar y termina gustándole, pues hace mucho no come algo tan rico. Entonces Josh le cuenta que su madre murió cuando tenía 2 años y que la familia de su madrastra viene de Taiwán, pero lo importante llega cuando Josh le pregunta si habla. Para responder, Lilo comienza a cantar y bailar mientras enciende las luces y utiliza la grúa para recrear un escenario. Así, ambos terminan subiendo al letrero más alto para gritar de alegría. Por la mañana, cuando Gramps se está quejando con la alcaldía por el espacio que ocupan los coches de bebés, al lugar regresa Loretta justo para regurgitar un camarón y luego llenar su caja de arena con lo que comió ya procesado. Al mismo tiempo, al ver que Josh todavía no está despierto y no lo encuentra en su habitación, la señora Prim lo busca en el ático, donde lo encuentra durmiendo con la cabeza dentro de la boca de Lilo. Sin pensarlo, toma a Josh y comienza a huir, pero Lilo los alcanza para comenzar a cantar y así tranquilizarla y mostrarle que no es un peligro. Aún así, ella planea contarle a su padre lo que haría que se lleven a Lilo. Entonces Josh le explica que Lilo Cocodrilo es su amigo y que gracias a él ya se siente más seguro y feliz en la ciudad. Ella sabe que es verdad, así que le da una oportunidad al lagarto. Mientras tanto, vemos al señor Prim en su trabajo en una escuela de chicas, donde ninguna de ellas lo respeta. De nuevo en su casa, la señora Prim reúne el valor para confrontar con una escoba a Lilo, pero al encontrarlo en su bañera, en plena ducha y cantando, el miedo la obliga a retroceder. Lilo la alcanza y cuando ella, aún incrédula, le dice que es imposible que un cocodrilo viva en una casa, Lilo procede a cantar sobre cómo él es capaz de desenvolverse en la cocina. En medio de esto, logra hacer que ella se sume a su canción y juntos cocinan un gran banquete de postres justo cuando Josh llega. Así vemos que se forma una nueva amistad y que todas las mañanas ella y Lilo se entretienen juntos y por las noches se une a las aventuras callejeras con Lilo y su hijo. Todo lo sucedido ha levantado suficientes sospechas de Gramps, tanto que decide contratar un servicio de cámaras en el edificio. Esa mañana, al despertar, el señor Prim se sorprende al ver que hay pizza de desayuno, pues su esposa está rompiendo sus propias reglas de alimentación.
habitación. Él comprende que su esposa está más feliz de lo normal, así que le pregunta si le está poniendo los cuernos. Para tranquilizarlo, se ven obligados a mostrarle al hilo cocodrilo. Como cualquier persona, el señor Prim intenta evacuar a su familia de inmediato. Pronto Lilo lo alcanza y al ver que le gustan las luchas, le ofrece luchar. Pero él sale corriendo. No llega lejos, pues en la puerta se encuentra a Héctor, quien acaba de llegar. Al verlo, Lilo prefiere darle la espalda porque todavía está dolido por su abandono. Entonces Héctor comienza a realizar el baile de su show, logrando que Lilo lo siga y lo perdone lanzándose en sus brazos. Más tarde, la familia Prim descubre que como el departamento le perteneció a su familia, hay una cláusula en el contrato que le permite a Héctor quedarse a vivir 15 días por año. Algo que el señor Prim no acepta, pues vemos que termina con insomnio debido a las fiestas de Héctor y Lilo. Y no es el único, ya que el ruido llega hasta Gramps. Al día siguiente, mientras el señor Prim sale a correr, Héctor y los demás se visten como fanáticos del equipo Gators, para que Lilo Cocodrilo vaya con ellos como si fuera alguien con un disfraz. Aunque según Héctor, lo mejor sería que todos admiraran a Lilo Cocodrilo como lo que es en realidad, así que no le importa si los descubren. De esta forma llevan a Lilo a comer helado, a que pasee como perro sacando la cabeza por la ventana, donde vemos que, sin querer, intimida a fanáticos del equipo contrario. Y por último, al parque a jugar con las palomas. Cuando el señor Prim regresa y va a revisar el calentador de agua, Lilo aparece detrás suyo acorralándolo. Ahí le entrega su antigua ropa de lucha y lo reta a un duelo. Esta vez el señor Prim acepta y la batalla comienza con Lilo dominándolo. Pero luego de liberarse con una llave en la nariz del reptil, el señor Prim activa sus instintos salvajes y se lanza sobre Lilo. Y mediante una llave logra someterlo y ganar. Aunque en realidad Lilo se dejó vencer para que él sea feliz. Gracias a ello, este tiene la suficiente autoestima para poner orden en sus clases. Al regresar del trabajo, Héctor lo recibe con un show de magia mientras Lilo quema la comida intentando cocinar. Cuando Héctor comienza a cantar una de sus viejas canciones, Lilo decide unirse. Esa noche, Héctor le explica a Lilo que por fin cantó con un público enfrente, por lo que ahora podrían retomar su show. Lilo acepta y aunque Josh intenta oponerse, se marcha con Héctor. Pero al regresar vemos que todo fue un fracaso, pues el pánico volvió a dominar a Lilo, impidiéndole cantar. Al día siguiente, los señores Prim asisten a una reunión de vecinos organizada por Gramps para quitarle el poder de admisión a la escuela del edificio, para impedir que más familias ruidosas lleguen. De repente, al lugar llega Héctor, quien conoce a Gramps desde la infancia. Este dice comprender que los Prims han incumplido las normas, pero que Gramps también pues revela que ha implantado las cámaras sin el consentimiento de los demás. Al verse acorralado, Gramps termina la reunión de inmediato. Todo es felicidad hasta que observan que Control de Vida Salvaje acaba de llegar al edificio. Josh esconde a Lilo y va en búsqueda de Héctor, pero descubre que este ha escapado. No pasa mucho hasta que Lilo es encontrado. Sin opciones, Josh le pide que cante para demostrar que no es peligroso, pero todavía le es imposible, entonces lo duermen con un dardo y se lo llevan dejando atrás solo su bufanda. Gramps no pierde tiempo y sale a dejarles en claro que le dirá lo ocurrido a la escuela para que sean expulsados del edificio. Pasado esto, vemos que Lilo despierta en el zoológico en la casa de los reptiles rodeado de más cocodrilos. Prim, al verlo en ese estado, Josh le expresa a sus padres que deben sacarlo de aquí, pero ellos le dejan en claro que eso es imposible y que ahora solo pueden visitarlo a diario y ver si pueden traerle sus comidas favoritas. Entonces, su padre le explica que no todos los problemas tienen solución. La situación de estrés provoca que Josh caiga inconsciente, pero nada grave, pues pronto se levanta gracias a su inhalador. Esa noche, mientras Lilo canta sus tristezas en su jaula recordando los buenos momentos con los Prim, vemos que Héctor se marcha de la ciudad con miles de dólares que consiguió al delatar a su amigo cocodrilo. Y como Loretta cada día se muestra más indiferente con Gramps, este intenta dándole basura, pero aún así su mascota lo rechaza. Sin poder hacer nada, Josh se resigna a recordar a Lilo en medio de lágrimas en lo que era su cama. Ya en clases, Trudy le revela a Josh que consiguió una oportunidad para el show de talentos, pero al ver que todavía está triste, intenta animarlo diciéndole que no se rinda, pues los milagros existen, y que ella perdió a su mascota serpiente y después de un tiempo la encontró. Esa noche, cuando Josh saca la basura, encuentra a Héctor. Ahí, él explica que debido a sus fracasos, acumuló muchas deudas, y cuando Gramps le ofreció dinero a cambio del hilo cocodrilo, se vio obligado a aceptar, pero sabe que se odia a sí mismo por esa decisión. Josh le deja en claro que él también lo odia, pero enseguida Héctor le menciona que regresó para pedirle su ayuda, pues quiere liberar a Lilo del zoológico con el poder de la magia. Josh lo rechaza diciendo que la magia no existe, pero aún así Héctor le dice que si cambia de opinión estará en la entrada a las 4 de la mañana. Llega la hora y vemos que Josh ha decidido quedarse en casa. Entonces Héctor comienza a actuar solo, encadenándose a las rejas de la entrada. Pronto llega el guardia de seguridad para ayudarlo, pero todo era una trampa, pues Héctor intercambia lugares y lo esposa a él. Así llega a la jaula, donde primero es recibido por los demás cocodrilos rodeándolo. Justo ahí también llega Josh y sale Lilo, pero este está tan decepcionado de Héctor que prefiere mantenerse al margen. Sin más opciones, Héctor le pide disculpas a Lilo por haberlo utilizado y luego abandonado, pero solo cuando le dice que después de ayudarlo regresará con Josh, Lilo reacciona y lo defiende de ser devorado. Una vez que lo libera,
libera, Héctor planea escapar con su motocicleta, pero afuera ya se encuentran los guardias esperándolo. Josh sabe que Lilo no puede vivir huyendo y debe mostrarle al mundo de lo que es capaz. Justo en ese momento observa que pasa un camión con el anuncio de la final del show de talentos y comprende que deben ir a ese lugar. Entonces Héctor lanza una bomba de humo como distracción para que escapen en la motocicleta de Héctor, conducida por Josh. Mientras tanto, este sigue haciendo su magia para retrasar a los guardias. Josh y Lilo logran llegar al edificio a tiempo con apenas unos rasguños. Mientras tanto, sus padres por fin notan su ausencia, pero gracias al GPS de su celular lo localizan con facilidad, así que van tras él. Como Lilo no tiene invitación, Josh le pide ayuda a Rudy para entrar al escenario por la puerta de atrás. Una vez ahí, Josh interrumpe al presentador para mostrarles a Lilo. El público sigue en silencio y vemos que la policía ya está ahí. Sin nada más que hacer, Josh le pide a Lilo que cante y para animarlo decide hacerlo primero. Y no se detiene, aunque su voz desafinada tiembla por el miedo a hacer el ridículo ante el público. Al ver esto, Lilo por fin reúne todo el valor necesario y comienza a cantar, dejando impresionados a todos los presentes. Enseguida, a él se une el grupo de Trudy como bailarines y vemos que los Prim acaban de llegar para ver a Lilo con Josh cantar. Y no es el único, pues Grams los observa con la boca abierta, al igual que Héctor y todos los televidentes. Un mes después, a pesar de lo ocurrido, Grams decide iniciar acciones legales contra Lilo y los Prim, pues le recuerda al juez que escapó del zoológico y según las leyes no puede permanecer en una propiedad residencial. Justo ahí llega Héctor, quien acaba de adquirir las escrituras originales del edificio que estaban bajo la cama de Grams por medio de Loretta. En esto se demuestra que no solo todo el edificio le perteneció a la abuela de Héctor, sino que también es la fundadora del zoológico, y como agradecimiento por sus contribuciones a la ciudad, le otorga el permiso para albergar a cualquier animal exótico como mascota en ese edificio. El juez todavía no lo decide, pero cuando Grams le menciona que no puede ser tan tonto para estar considerándolo, el juez lo aprueba de inmediato, y vemos que incluso Loretta abandona a Grams para irse del lado de Josh. Lleno de ira, este le dice a Josh que le quite sus asquerosas manos a su gata, pero esta vez el señor Prim decide enfrentarlo y se lanza sobre él. Al día siguiente, cuando Héctor despierta, los Prim le revelan que planean llevarse a Lilo de vacaciones. Héctor intenta que se quede, pues consiguió 200 shows para su presentación, pero no insiste mucho, pues sabe que Lilo será feliz, así que le deja marcharse. Sin embargo, momentos después llega Trudy para mostrarle su serpiente mascota. En un principio a Héctor no le interesa, pero cambia de opinión al ver que este reptil también cambia, finalizando así con la historia de Lilo Cocodrilo.